Buenos días, tengan todos bienvenidos al programa Buenos Días, Buenas Noticias. Hoy sábado 19 de junio del 2021, ¿cómo se hace sentir ya el frío, no solamente en Tarija, sino en todo el país? Buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Daniel? Muy buenos días a los amigos que nos siguen. También estamos desde Tarija, desde el sur de Bolivia. En efecto, la temperatura 4 grados centígrados este momento, pero en la madrugada teníamos 1 grado centígrado. Estamos a una altitud de 1.896 metros sobre el nivel del mar. Muy buenos días, buenas noticias. Les recordamos a todos que recién está empezando el frío, ¿no? Recién empezó esta estación y bueno, por los siguientes 3 meses obviamente estaremos con bajas temperaturas. Bienvenidos obviamente al programa. Hoy tenemos muchas cosas que contarles. Empezamos con las 5 noticias destacadas para la jornada de hoy. Así que comparto a continuación las 5 noticias. La primera está relacionada siempre con las vacaciones. El Ministerio de Educación, amplió la vacación escolar por una semana más. Esto es una noticia destacada. Los estudiantes van a poder descansar una semana más, teniendo en cuenta que ya se vienen las bajas temperaturas, ¿verdad? Adelantaron la vacación por el tema de los casos de COVID, pero ahora lo están alargando por el tema del frío. Así que aprovechar, obviamente, protegerse más que todo en casa junto a todas sus familias. Esa es la primera noticia destacada. Vamos a la siguiente, y es que los bomberos entregarán ropa de invierno a familias del área rural en Tarija, una campaña muy buena, teniendo en cuenta que ya se viene obviamente el frío. Esta es una nota que salió en La Voz de Tarija, y bueno, ahí está la fotografía de los bomberos voluntarios que están realizando esta campaña, obviamente, a favor de las familias del área rural. Vamos con la siguiente noticia destacada. Recordemos que este lunes 21 de junio ya se ha decretado el feriado nacional, ¿no? En Bolivia, por el solsticio de invierno, el año nuevo aymara amazónico. Por lo tanto, es una jornada tal vez para poder descansar, para poder estar en casa también con todas las familias, aprovechando también, ¿verdad?, el feriado nacional. Vamos con la siguiente noticia, y es que llama la atención, tanto hay 12 atletas, Castro y Torres, una es marchista, la que estamos viendo en estos momentos en fotografía, Karen Torres es nadadora, son las primeras clasificadas de Bolivia para las Olimpiadas de Tokio, ¿verdad? Así que es una nota que salió en el periódico y bueno, ha sido llamativo. Y bueno, esperemos que se realicen también las Olimpiadas. Recordemos que se han suspendido ya por un año. Entonces, veamos que ambas puedan hacer una buena representación si es que se realizan las Olimpiadas también a favor del país. Es la siguiente noticia destacada. Y finalmente tenemos la quinta noticia a nivel internacional, y es que España ahora es el país que va a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla a partir del 26 de junio. Es una interesante noticia. Recordemos que ya lo hizo Francia, varios países europeos están siguiendo la misma línea. Recordemos que ya empieza el verano y por el tema de la gran cantidad de porcentajes de la gente que está vacunada, pues pueden realizar y tomar estas acciones de ya eliminar el barbijo. Entonces, son estas noticias, destacamos, buenas noticias, no solamente en Tarija, en el país, sino a nivel mundial. Ramiro, ¿cuál destacas tú de todas estas noticias que acabamos de mencionar? Subrayo la noticia, la quinta noticia. En España ya no es o ya no va a ser obligatorio el uso de la mascarilla o barbijo a partir del 26 de junio. O sea, dentro de 7 días los españoles van a dejar de usar el barbijo en lugares abiertos, en playas, en parques, etc. Es el primer país que va a aplicar esta, digamos, medida, esta acción, este recaudo. Veamos, Israel y Estados Unidos fueron los primeros países el 18 de abril de anunciar, digamos, el no uso obligatorio de las mascarillas, 18 de abril. Luego le siguieron Reino Unido desde el 22 de abril, Polonia, luego en mayo, en Polonia, Hungría, en junio, Bélgica, Austria,
Y recientemente fue Francia, el 17 de julio, que también anunció. Entonces, España y Andorra también se unen a estos países en esta medida, pero en lugares abiertos. Ahora, ¿qué países están también abriéndose, si vale el término así, con el no uso ya obligatorio de las mascarillas? Por ejemplo, Israel, el 15 de junio, esta semana, en Israel, ya no es obligatorio más las mascarillas en interiores, o sea, en bares, en oficinas, en comercio y en transporte público. Y Dinamarca es el primer país europeo, a partir del 14 de junio también, en eliminar el uso obligatorio de mascarillas en interiores, ¿no? En oficinas, en bares, pero se va a mantener el uso de las mascarillas en el transporte público. Esos datos son muy interesantes para tener global. Y subrayo, repito, esa noticia que de alguna manera viene a ser una luz al final del túnel en esta pandemia que ya nos lleva casi 15 meses recluidos en nuestros hogares. Bueno, esperemos que también las campañas de vacunación que se están realizando en Bolivia, que se está avanzando, a paso lento, pero se va avanzando en diferentes departamentos, podamos igual llegar al verano, si estamos llegando a fin de año, 2021, teniendo estas medidas también, ¿no? Esperemos que en Bolivia también se pueda ya eliminar el uso del barbijo en un futuro no muy lejano. Así que si está ocurriendo en Europa, ¿por qué no también en Bolivia? Así que tenemos esa esperanza, que siga avanzando la vacunación en Bolivia. Bueno, vamos con nuestro video auspicio antes de empezar con el programa que tenemos para hoy, para el tema principal. Hoy día hemos visitado esta semana Casa Crear, ese va a ser el tema principal. Antes vamos con el video del auspicio, adelante. Bien, ahora que hace frío, no se olvide pedir sus alitas picantes. Los jueves y los viernes son los días especiales en la cual Monkey Food está atendiendo a toda la población en Tarija. Bueno, ¿cuál es nuestro tema? Esta semana hemos visitado Casa Crearte. Es un centro alternativo de arte muy interesante, ya muy reconocido en la ciudad de Tarija. Realizan diferentes actividades. Esta semana estuvieron con actividades igual en la Casa de la Cultura, presentaron un video, una canción a nivel nacional, tuvo también muy buena repercusión. Y bueno, nosotros visitamos durante la semana para ver cómo están llevando adelante sus clases de arte. Hemos podido hablar también con el director, hemos podido hablar con los profesores, con los estudiantes que, bueno, están también participando, realizando actividades en estos momentos de pandemia. Bueno, por eso es que tenemos un video. Decíamos al principio, al momento de destacar la noticia o destacar el tema, ¿cuáles son los datos principales que tiene Casa Crear? Hemos destacado 10 datos. Conozca 10 datos de Casa Crear. Así que vamos con el video.
No cabe duda que es un muy bonito centro alternativo de arte. Se siente el arte desde el momento de ingresar, ¿verdad?, al lugar. Y realmente compartir estos datos que han sido llamativos para que la gente también lo conozca ha sido muy interesante. Ramiro, ¿qué dato destacas de lo que hemos visto? Sí, hay un dato muy interesante que dice que este centro de arte alternativo, así se llama, fomentan el arte como terapia, especialmente en estos tiempos de pandemia. Mire, investigando dice la arterapia, así es el nombre que se denomina a una forma que la psicoterapia o los psicólogos utilizan las artes plásticas como medio de recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social. O sea, la función de la arteterapia puede ser muy importante en estos tiempos de pandemia para que las personas que tienen, digamos, esa inclinación a la pintura, a la cerámica, al modelaje de la arcilla, a la escultura, etcétera, encuentren una forma de paz mental en estos tiempos de angustia en que vive la sociedad actual. Sí, no, no, no cabe duda de que cuando tenemos tiempos de crisis, como en este caso hemos tenido la pandemia, la gente necesita distraerse, ¿verdad? Entonces, han realizado clases virtuales, por supuesto. Ahora tienen un límite, como hemos visto en los datos, antes tenían a más de 100 estudiantes, 120, pero hoy por el tema han logrado un permiso, obviamente, de las autoridades y pueden tener hasta 40 estudiantes, pero divididos, ¿no? En diferentes talleres y como han visto en las imágenes, con las medidas de seguridad siempre para no tener ningún contagio. De todas maneras, ellos están fomentando la cultura en estos tiempos y cuán necesario es seguir fomentando la cultura en estos tiempos, obviamente, de pandemia. Hemos hablado con su director. Vamos a ver entonces a continuación una entrevista muy agradable con él, en la cual nos comenta justamente todas las actividades que están realizando y nos comenta también todos los pormenores ya del video que acabamos de ver. Así que vamos con el video, por favor, con Fabio Cruz. Adelante. Es difícil definir qué es Casa Crear, ¿no? La palabra centro cultural a todos los que integramos Casa Crear nunca nos gustó porque nunca nos creímos centro de nada, ¿no? Entonces nosotros decimos un espacio artístico, un centro de creación, una casa de arte, ¿sí? Tiene varios calificativos, pero ninguno especial, ¿sí? Pero nos gusta más, como se llama, un centro de arte alternativo. Bueno, Casa Crear tiene una historia de más de 10 años, ¿no? Nació en Santa Cruz, de la mano de Linda da Costa da Silva, una artista brasilera radicada en Bolivia desde hace muchísimos años. En un primer momento funcionó en la ciudad de Santa Cruz y estuvo un tiempo sin ningún tipo de actividad y volvió a funcionar en Tarija ya hace 7 años. Nos juntamos varios artistas, yo soy gestor cultural, no soy artista, y decidimos abarcar otras áreas, ¿sí? Que en su momento fue dibujo, mosaicismo y modelado. Y ya después, ya hace 5 años que yo me hice cargo de la dirección de Casa Crear, ya lo abrimos a todas las actividades como lo que es música, cine, teatro. Presentación de libros, ya lo hicimos más amplio. Pero fue de común acuerdo, ganas de trabajar, gente que ama el arte, la cultura. Es muy difícil trabajar en la arte, la cultura, es algo que tenés que amar realmente, todo lo que hacemos aquí, Casa Crear, como todos los que hacen arte y cultura en Tarija y en todo el mundo realmente aman lo que hacen. Hay que poner mucho corazón para trabajar en esto. En Casa Crear, aparte de los talleres permanentes de lo que es dibujo, pintura, cerámica, mosaicismo, modelado de arcilla, hay otro tipo de actividades como es exposiciones permanentes de arte.
ciclos de cine, sobre todo cine independiente. En este momento estamos abocando mucho a lo que es el desarrollo audiovisual. También estamos dándole en los dos últimos años mucha importancia a lo que es el trabajo social, ¿sí? En barrios, con talleres, además de lo que es, en este último año hemos hecho bibliotecas en distintos puntos de Tarija, recolección de ropa, prestamos, como se llama, wifi. Con todo este tema de la pandemia, muchos chicos no estaban asistiendo a clases en el barrio, entonces a la mañana habilitamos como un punto de wifi gratuito para todos aquellos que no tienen posibilidad de tener un acceso a internet en su casa y no pueden dejar de estudiar. Trabajamos con chicos con discapacidad, así que nos parece muy importante devolver un poco toda la maravilla que nos da la sociedad en energía, devolverlo a la sociedad en alguna forma. Son 8 talleres permanentes, ¿sí? Creo que casi todo lo que son en las artes plásticas. Después, generalmente, por ejemplo, ahora el lunes 21 empieza un taller de actuación para audiovisual, ¿sí? Hemos hecho talleres de guión de cine, hemos hecho talleres de canto, pero esos no son permanentes, son cada 2 o 3 meses realizamos uno, estamos para hacer un taller de máscaras, ¿sí? Siempre buscamos actividades extras de las que hacemos, además de las que hacemos permanentemente. Sea, en un momento, cuando el año pasado, para ponerte en contexto, estamos casi con 120 alumnos permanentes. En este momento estaremos en los 30, 40, tal vez un poquito más entre todos los talleres, ¿no? Pero muy segmentado con los horarios. Profesores, tenemos 3, 4, 8. Decimos que Casa Crear acepta alumnos desde los 4 a los 99, ¿sí? De 100 años ya no puedes venir, pero desde los 4 a los 99 sí, no hay ningún problema. Un poco también depende de las actividades, ¿no? Desde los más chicos empiezan lo que es modelado de arcilla, pintura, ¿sí? Y ya desde los 6 o 7 años es la mayoría de los talleres. El arte es terapéutico, ¿sí? El arte te hace olvidar, como se llama, de todo. Cuando uno es chico, ¿eh? Bailamos, cantamos, dibujamos, pintamos, hacemos cositas con plastilina, con barro y o barro y después, como se llama, a medida que vamos creciendo, nos vamos olvidando de nuestras actividades culturales o actividades artísticas. Pero creo que es nato en el ser humano cualquier actividad artística. Sí, es una cuna de artistas impresionante. Nosotros acá tenemos unos chicos con un talento realmente increíble. Hay un montón de chicos que tienen una habilidad impresionante para cantar, para tocar instrumentos, para dibujar. O sea, sí, es una cuna de artistas. Entre las que están en las paredes. Las que están en diferentes espacios colgados, guardados, en exposición, prestados, y debemos tener, creo que 400, más de 400 piezas. Hay muchas que han hecho los profesores de acá, muchas que de gente que ha venido a exponer y ha dejado, como se llama, su contribución a Casa Crear. Muchas de alumnos, acá podemos ver muchas que son de alumnos, de amigos, que han venido a dejar obras, ¿sí? Ninguna comprada. Muy difícil trabajar con la cultura, ¿no? Nosotros hemos hecho un convenio con Extensión Universitaria de la Universidad Juan Michel Saracho. Nos han cedido este espacio. Bueno, como contraprestación, nosotros hemos reciclado todo este espacio porque estaba sumamente
deteriorado, ¿sí? Lo hemos puesto, lo hemos revalorizado y bueno, para nosotros el aporte que nos da la Universidad Juan Miguel Saracho a través de extensión universitaria, agradezco al rector Gonzalo Gandarillas y a Hernán Flores, que dirige extensión universitaria, fue fantástico, ¿no? Siempre uno cuenta con el apoyo de ellos, cuando uno necesita promocionar, siempre cuenta con el apoyo de ellos. En cuanto a los apoyos de las autoridades, nos falta crecer a Tarija como ciudad, por ejemplo, nosotros, hace falta urgente una ley municipal de culturas para poder contar con un presupuesto, como cuenta el municipio de La Paz, el municipio de Santa Cruz, Cochabamba. Se está trabajando en eso. Siempre hay buena voluntad de trabajar, de hacer, de colaborar. La cultura necesita inversión. Eso no quiere decir que los espacios siempre tengan que depender del Estado para trabajar, ¿sí? Nosotros somos un espacio autogestionado, pero a veces para hacer otro tipo de proyectos uno necesita un apoyo del Estado. Voluntad política hay, ganas de trabajar también hay. Siempre con ganas de crecer, ¿no? El hecho que hayamos estado cerrados durante la pandemia no nos impidió seguir trabajando. Hemos trabajado con talleres virtuales, hemos trabajado en la ciclovía realizando murales y seguir creciendo. O sea, creo que buscando las nuevas alternativas, por eso nos estamos abocando un poco a lo que es el audiovisual, que creo que es una de las herramientas más importantes de difusión que tiene. Estamos trabajando mucho en eso, crecer, 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 y que llegue el arte y la cultura. Nuestro sueño es que Casa Crear deje de estar en estas cuatro paredes, que pueda ir a todos los barrios, que pueda ir a todas las diferentes provincias de Tarija, que pueda, como se llama, estar en todas las comunidades, ¿sí? Y que llegue sobre todo a los barrios. Nosotros hacemos muchos talleres en barrios periféricos, ¿sí? Y hay que llegar a todos lados. O sea, no tenemos que esperar que la gente venga acá, sino nosotros ir a donde está la gente. Así que tenemos que crecer, crecer, crecer y crecer. Bueno, hay muchos datos realmente para destacar en todo lo que nos ha dicho Fabio, el director de Casa Crear, ¿no? Y muchas gracias y realmente por abrirnos las puertas a este centro alternativo de arte. Hemos encontrado cosas muy, muy interesantes. Ramiro, ¿qué te llamó la atención? Bueno, hay muchas cosas, como dijo Daniel, hay muchas cosas para rescatar. Uno, en primer lugar, conocerlo a Fabio Sergio Cruz, un tarijeño, él es gestor cultural, él es el director actual de este centro de arte alternativo, como él quiere que se lo llame. En realidad es un espacio artístico, es un centro de creación, es una casa de arte, pero ellos prefieren llamarse un centro de arte alternativo, como son. Y hemos conocido de dónde ha nacido la idea de una brasileña que radicaba en Santa Cruz hace 10 años y se proyectó hacia Tarija, donde él ahora dirige esta institución. Y las ramas, como hemos escuchado, el dibujo, el mosaicismo, el modelaje en arcilla, la música, el cine, el teatro, la presentación de libros y muchas cosas más. ¿Y cómo lo hacen ellos? Nos lo transmitió Fabio indicando que para hacer arte hay que poner mucho corazón y ellos seguramente eso lo han puesto. También hemos escuchado en la entrevista de que se realizan diferentes talleres de dibujo, pintura, cerámica, mosaico, modelaje en arcilla, cine, exposiciones de pintura, desarrollo audiovisual, trabajo social. Eso es importante. No se quedan solamente en los cursos, sino salen hacia los barrios, salen a ayudar a personas necesitadas, discapacitadas, ponen wifi gratuito para los alumnos que necesitan en este momento. Bueno, ha sido una actividad muy interesante. Lo que me gustó también lo que dijo, que la cultura necesita inversión, cierto. No siempre depender del Estado, sino buscar la autogestión como lo están haciendo ellos. Pero también se necesita ayuda de instituciones como lo está haciendo la Universidad Juan Miguel Saracho al darles salas reales para hacer exposiciones, etc. Y lo que me gustó al cerrar, dice,
la meta, el objetivo es crecer, crecer y crecer. Ahí creo que encuentro la razón del nombre, ¿no? Crear, es crecer en el arte. Realmente hay que ponderar, es una muy buena noticia para Tarija, de que existan estos centros alternativos para el arte. Yo quiero destacar dos cosas, también para ir cerrando ya haciendo las conclusiones. Primero, cuando uno ingresa a Casa Crear, lo que más le llama la atención, obviamente, son las diferentes obras de arte que existen dentro de los ambientes. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos es, ¿cuántas obras de arte tienen? Más de 400 creadas por los mismos estudiantes, amigos, artistas que han dejado su contribución, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención. Uno entra y encuentra un espacio lleno de arte, lleno de pintura, escultura, ¿verdad? Música. Y uno puede quedarse ahí a ver, ¿no? Diferentes obras de arte que están en exposición. Uno de los datos. Y otro, que obviamente es necesario trabajar también de la mano con las autoridades. Si bien mencionan ellos, han podido crecer de manera autosustentable, eso está muy bien, pero es necesario siempre el apoyo de las autoridades. Tenemos nuevas autoridades y una de las cosas que solicitaba, por ejemplo, Fabio, es la relacionada con una ley de culturas. Esto va a posibilitar trabajar con presupuestos, de repente a nivel, ¿verdad?, de las autoridades, diferentes estados de gobierno, ¿verdad?, diferentes niveles de gobierno, y va a ayudar esto a la cultura, a fomentar más la cultura. Entonces, esperemos que cuando ya acabe la pandemia, ¿verdad?, se pueda trabajar en esta ley o se vaya trabajando en esta ley que permita abrir más centros alternativos en la ciudad de Tarija. ¿Por qué? Lo que decíamos, Tarija es cuna de artistas. En Tarija hay mucha habilidad. A la gente le encanta aquí pintar, crear música, ¿verdad? Y eso posibilita Casa Crear. Y si tenemos una ley de culturas trabajada desde tal vez de la asamblea o desde el consejo municipal, pues de seguro que se va a fomentar más la creatividad dentro de Tarija. Creo que por ahí voy cerrando mis conclusiones, Ramiro. ¿Qué opinas? Sí, en efecto, es muy importante que existan estos centros de, por ejemplo, de cultura que hay en Tarija. Apoyamos la cultura cuando hay acontecimientos culturales, como en el mes de abril, por ejemplo. Uh-huh. Apoyamos las manifestaciones también folclóricas, las deportivas, asistiendo a los estadios. Bueno, ahora no se asiste regularmente, pero cuando existía deporte, apoyamos comprando nuestras entradas, apoyando a los equipos que participan. Igual en esto, en el arte, Daniel, el apoyo, ¿cómo tiene que ser? Yendo y comprando esas obras de arte que los jóvenes, los niños pintan. Es una forma de apoyar. Y en los barrios, la Junta de Vecinos, recibirlos cuando vayan a hacer actividades de apoyo a la gente más necesitada, apoyos de acción social. Así que esa es la forma. Ellos necesitan apoyo y la sociedad debe apoyar. Y las instituciones, por otra parte, deben fomentar este tipo de actividades y tiene que haber presupuestos. Ya sea vengan de la parte privada, de la autogestión o de la parte cooperativa o también con leyes que son muy importantes. Así cierro también mi participación. Será, amigos, hasta el próximo sábado. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Realmente hemos disfrutado esta visita a Casa Crear. Por si acaso, el lunes vamos a publicar en la página de Palabra por Palabra todo un reportaje multimedia sobre Casa Crear. O sea, vale decir, vamos a tener un reportaje que han realizado estudiantes, un grupo de estudiantes de la Universidad Domingo Savio. Ellos han ido a sacar fotos, igual han realizado entrevistas a profesores. Se va a agregar también los videos que se ha realizado en este programa. Y el lunes se va a publicar ya un reportaje multimedia, así que espérelo en Palabra por Palabra, haciendo así una fusión de lo que hemos visto hoy día, ¿verdad? Casa Crear, y así apoyamos también a lo que es la cultura a través de los medios, ahora también alternativos a través de las redes sociales. Muy bien, eso sería todo, es una muy buena historia para contar, eso es lo que hacemos en Buenos Días, Buenas Noticias, historias en Tarija que valen la pena contar. Hasta el próximo sábado, buen fin de semana.